¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cenas, una vez más, bienvenido a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre y soy su director general. Y quisiera invitarte el día de hoy a que juntos compartamos una reflexión que se me hace bastante importante a ti que estás en secundaria, a través de una historia, de un cuento, de una novela, en la cual seguramente te va a gustar, tus maestros seguramente te la han dejado y has de conocer algo. Pero bueno, antes de iniciar, quisiera una vez más agradecer a don Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por todo el apoyo que nos ha dado en ese sentido para la realización de este programa. Y obviamente de la Ciudad de México en ese sentido. Y también agradecer al equipo de DGSTV por todas las facilidades para realizar este programa. Sin duda, si su, sin su profesionalismo, no sería muy difícil poder llegar hasta ti. Y pues bueno, ya lo sabes. Nuestro eslogan, de este B, te ve aprendiendo, y sin más, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa eh, haciéndote una fuerte reflexión acerca de lo que hoy te quiero compartir. Bueno, seguramente tú has escuchado, seguramente has visto la película, te habrán dejado el libro de la novela El Retrato de Dorian Gray. Pues el Retrato de Dorian Gray, fíjate que es una historia que se construyó en el siglo pasado, válgame la expresión, pero que tiene una fuerte riqueza de contenido en ese sentido. El retrato de Dorian Gray es la historia de una persona que creciendo huérfano, creciendo sin la tutela de algún padre, alguna madre, de algún familiar, pero sobre todo también sin la tutela de alguien que lo orientara como algún maestro, eh, vive, se desarrolla, crece, llega a un plano de juventud y en ese plano de juventud se da cuenta que es bien parecido, es decir, es guapo eh, esta persona y empieza a tener mucho éxito con las mujeres, en especial con aquellas mujeres que eran de una posición desahogada, que tenían dinero, recursos y demás. Dorian Gray empieza a disfrutar de las fiestas y de la convivencia de este tipo de, de personas y se da cuenta que le agrada. Por lo tanto, se da cuenta que además que es por precisamente su atractivo físico. Y un día decide, Dorian Gray, hacer un pacto con el diablo. Y hacer este pacto con el diablo que implicara dar su alma a cambio de tres cosas. Dinero, poder y placer. Obviamente todo esto acompañado por un tema de una eterna juventud. A Dorian Gray le habían regalado por aquellos días un cuadro, un cuadro de su persona, de su imagen. Y entonces el pacto incluía, además de esto que te acabo de decir, que Dorian Gray cada una de las acciones malas que iba haciendo se iba asignando a la imagen del cuadro. Es decir, esta imagen, más que hacerse vieja, como algunos habíamos pensado hace muchos años, esta imagen se va deteriorando. Es decir, cada una de las cosas malas que iba haciendo Dorian Gray se iban perpetrando, se iban acomodando, se iban quedando en la imagen del cuadro. Y entonces Dorian Gray empieza a pasar y ver los años y él se mantiene joven y el cuadro cada vez se va deteriorando más y más y más. Dorian Gray al cabo del tiempo se empieza a dar cuenta del grave error que cometió. ¿Y por qué razón? Porque empieza a ver que a pesar de tener juventud y de tener riqueza y demás, sus grandes amigos los sus seres queridos se empiezan a ir, empiezan a morir, se empiezan a ser viejos y lo peor de todo, los empieza a perder a todos. Un día Dorian Gray se enamora de una mujer y esta mujer, que es una persona buena, decente, de valores, de buenos sentimientos, le empieza a hacer la observación de algunas cosas respecto a su conducta. Dorian Gray se empieza a dar cuenta de que él quisiera ser normal y quisiera brindarle todo el apoyo, todo el cariño y una vida distinta a esta mujer. Dorian Gray toma una decisión y quiere acabar con, esta, con este pacto que hizo con el diablo. Y entonces nos dice la novela que en este arranque de querer estar con la mujer que ama, va directamente e intenta destruir el cuadro. El problema es que dentro del pacto era que el día que él viera el cuadro terminaría su existencia. Al intentar Dorian Gray terminar con el cuadro, lo descubre y se encuentra con toda la putrefacción del cuadro en ese sentido. La historia nos dice que cuando Dorian Gray intenta ir para destruir el cuadro y descubrirlo, se da cuenta de toda la maldad, de toda la putrefacción que está dentro del cuadro. La novela nos dice que Dorian Gray cae muerto de manera instantánea y que cuando la gente que vivía con él, al encontrarlo, encuentra un cuadro totalmente limpio y Dorian Gray muerto y desfigurado en ese sentido. ¿Por qué quiero hacer la referencia de esta historia en cuestión contigo? Muy simple. Porque hoy en día... Muchos de tus compañeros quieren hacer lo mismo que Dorian Gray. Quieren dinero, poder y placer. Y muchas veces a causa o por querer tener mucho más de lo que en realidad merece. ¿Cuántos chicos, cuántos amigos conoces que por querer ganar dinero fácil se meten a la venta de la droga? ¿Cuántos chicos que tú conoces por querer traer ropa de marca empiezan a ceder a los placeres de, otras, de otros adultos con tal de tener ese dinero? ¿Cuántos que tú conoces de tus compañeros o compañeras incluso no son capaces de hacer una serie de actos totalmente contra su dignidad con tal de tener los recursos para mejorar su imagen en ese sentido? El retrato de Dorian Gray nos, ha, nos habla de un hombre que por querer tener este tipo de cosas, lo único que hizo fue arruinar su vida. Hoy en día muchos de tus compañeros corren ese grave riesgo. Corren ese grave riesgo porque no se dan cuenta que ante una solicitud de esta índole va de por medio de tu dignidad, pero sobre todo tu felicidad en ese sentido. Qué distinto sería si muchos de los jóvenes, incluso de tu edad, fíjate, 14, 15 años, fueran entendiendo que lo importante es tu esfuerzo, que lo importante es el valor de tu persona. Y que claro, en la medida de tu preparación, en la medida de que tú logres ir escalando estos peldaños de tu formación profesional, seguramente vas a tener mejores condiciones de vida, un mejor empleo una mejor remuneración en ese sentido. Ya sé que me vas a decir, es que yo conozco este, profesionistas que no trabajan de lo que estudiaron, cierto, pero en tu caso tendrá que ser diferente, porque además tienes una serie de elementos y capacidades que hoy te hacen diametralmente a generaciones que estuvieron anterior a la tuya. Dorian Gray se quiso ir por un camino fácil y hoy en día muchos jóvenes quieren comerse el mundo en cinco años, en tres años. No importando que eso incluso les cueste la vida. Pero déjame decirte un grave error que cometen todos estos que se han metido en ese tipo de problemas. No solo arrastran su persona, arrastran a sus familias, a sus seres queridos. Es decir, aquellos chicos que se meten para andar en malos pasos, desafortunadamente se van a encontrar con que esas personas a las que supuestamente están trabajando, el día de mañana, cuando se han querido salir, han ajustado cuentas, no contra él, sino contra sus seres queridos. ¿Cuál es el mensaje que hoy te quiero dar? Dorian Gray a través del amor quiso resarcir el daño que se había causado y no pudo. Tú estás en un gran momento de tu vida. Disfrútalo. Vívelo. No lo corrompas, no lo perviertas. No dejes que otras razones estén por encima de tu dignidad en ese sentido. Te espera un gran futuro, si tú lo quieres. Te esperan grandes oportunidades, si tú las quieres. Pero también tienes que construirlas. Y nunca el camino fácil será una opción en ese sentido. Te invito a que en esta reflexión que hemos hecho de Dorian Gray, cambies en ese sentido. Si has empezado a querer andar en este tipo de caminos, no te convienen. ¿De qué sirve una riqueza si al cabo del tiempo vas a terminar como Dorian Gray? Muerto de un impacto en ese sentido. Y no me refiero solo a una muerte física, me refiero a aquella muerte también en tu persona. Porque hay muchos jóvenes, desafortunadamente, que andan caminando con un traje de marca, pero vacíos. Muchas chicas muy bonitas, muy agradables, incluso hasta a lo mejor de un gran cuerpo pero vacías y sin respeto por su dignidad. ¿Cuántos chicos de tu edad, desafortunadamente, se les acabó el tramo de la vida por meterse en, esa, en ese tipo de malas compañías y el día de mañana fueron objeto de este tipo de personas para quitarles la vida? No vale la pena, créeme, el estudio, la formación, los valores, el respeto por tu dignidad, es lo que te va a sacar adelante. Y en lo que, y aquellas cosas, y cada una de estas cosas que te va a dar el camino adecuado, el camino más ancho, mucho más especial, de grandes logros. Porque aquí lo importante, y eso sí te lo digo, es que tienes que entender que hoy estás en este mundo para cosas grandes y de veras. No por lo inmediato, sino por lo trascendente. Porque México necesita chicos como tú que el día de mañana van a poder generar a través de su profesión el beneficio y el bien común que muchas familias esperan y que van a recibir de tu parte. Quiero cerrar nuestro programa con esta última reflexión. El retrato de Dorian Gray pedía dinero, poder y placer, pero lo pedía a cambio de su vida. Hoy te digo, la violencia siempre va a pedir algo más. No les des tu vida. Y mejor, construye tu vida a partir de tu esfuerzo de tu grandeza como persona y lo más importante, a través de tu dignidad, que es a México la necesita para ser más grande este país. Yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado una vez más en nuestro programa. Quiero agradecer una vez más a don, a don Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo que nos brinda a nuestros amigos de DG Media TV por todo el apoyo, por su profesionalismo. Y a ti que nos acompañas, ya lo sabes, queremos construir, construyamos en favor de esta vida, en favor de esta sociedad. Y tú eres un elemento indispensable para esta sociedad, para este Gran México. Nos vemos y hasta la próxima.